Subimos. Un saco de 30 kilogramos a una altura de 10 metros. Calcula el trabajo realizado. ¿Cuál es el trabajo? Otra expresión del trabajo igual al incremento de la energía. Vamos a poner mecánica, porque aquí la energía que vamos a ver es la energía mecánica. Entonces, tenemos el saco en el suelo y luego tenemos el saco a 10 metros de altura. ¿Qué energía tiene el saco aquí? Tiene energía potencial, que sería la masa por la gravedad por la altura, pero como la altura es cero, la energía aquí es cero. Vamos, que digo yo que es cero porque me da la gana, porque pongo el sistema de referencia aquí. Cero julio de energía. ¿Qué energía potencial tiene aquí? Pues tiene la masa, que es 30, ¿por qué? Que es 9,8 por la altura que es 10. Treinta por 9,8 por 10, 2.940 julios. Entonces el trabajo que tengo que hacer para subirlo es la energía que tiene al final menos la energía que tiene al principio. ¿Vale? Así, ¿no?